Iniciamos la ruta en Caín de Valdeón, cuyo comienzo es la famosa senda del Cares o Garganta Divina. Calma, poco a poco vamos subiendo por el canal. De vez en cuando hacemos un stop para disfrutar del entorno. Horas de subida, mucho peso en la mochila y ya estamos casi al final, así que un último empujoncito y acabamos el canal. Y me quedo con esto. Y el siguiente. Kratos, ¿qué? ¿Reventado, no? Bueno, pues aquí. Aquí podré hacer noche. He tenido suerte que el rellano del refugio estaba abierto. Ahí estoy dándole con el hornillo un poquito a las botas a ver si se secan. Y nada, podré hacer noche aquí dentro en este rellano gracias a que estaba abierto. Y bueno, la otra opción era montar tienda de campaña. Había visto un par de palets que habían para tapar el generador y he dicho, bueno, pues encima de los palets
más aislado y demás, tiro la esterilla y ahí podía haber hecho la tienda. Pero bueno, esto mucho mejor, lógicamente. Aquí tiro el saco, madera, puedo preparar todo bien, puedo estar aquí resguardado. Me he fabricado unas raquetas improvisadas por si tengo que salir con las alfombrillas que había aquí. Lógicamente, cuando pase todo esto, llamaré al refugio y le pagaré lo que es la alfombrilla que le he destrozado. Joder, vaya, de buena mañana, ¿no? Abandonamos el refugio y nos vamos en dirección a la majada de Oston. Nos arriesgamos con estas raquetas improvisadas y vamos a ver si llegamos. Se pierde el camino, no se ve una mierda. Más o menos van aguantando y Kratos ahí va también. Nos quedan un par de kilómetros, pero bueno, más o menos cuando cogemos la ventisca es inaguantable, pero cuando cogemos alguna montaña que nos tapa del viento se va bien, así que continuamos. Ya hemos llegado a la majada de Oston, con su pico característico y con el canal del Culiembro que baja hasta Alcares, así que este era el punto crítico. Y ahora ya no nos queda nada. Eso es el Cares. Ahí a la derecha. Un poco más de una hora. Como mucho hasta Caín. Pero no pasa nada porque si no hubiéramos llegado. Tengo aquí alimento. Con esto podría sobrevivir. Pues eso diría mi camarada Bear Grylls. Vertiginosas paredes grises de roca caliza forman este barranco espectacular, que es uno de los mejores destinos de los amantes del senderismo. Este es el punto en el que confluye el itinerario de ida por el canal de Trea y el de vuelta de la senda del Cares, poco más de un kilómetro para Caín de Valdeón. Y nos despedimos de este paraje majestuoso. Por fin he descubierto el lugar por donde mea la montaña. Tras 2 días en el corazón de los picos de Europa, haciendo noche y subsistiendo, haciendo
honor a la palabra resiliencia, por fin llegamos a Caín de Valdeón.